Bienvenidas y bienvenidas todas y todos a esta nueva entrevista del segundo ciclo de trabajos de indagación respecto a la calidad educativa con énfasis en reformas, contrarreformas, sistemas de evaluación, innovaciones y cambios educativos a nivel internacional y nacional. En esta oportunidad conversaremos desde Veracruz, México, con Osvaldo González. Osvaldo es coordinador de la Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional y es vocero del colectivo Insurgencia Magisterial, una página web que hace periodismo educativo de tan escaso desarrollo aún en nuestro continente. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, Luis, por la invitación. Ya agradezco al Centro Internacional Miranda también por esta atención. Osvaldo, queremos trabajar contigo hoy el tema de las reformas o las contrarreformas en México. Tú has tenido una participación muy activa de oposición a buena parte de los procesos en la última etapa, fundamentalmente respecto a las evaluaciones docentes. Pero me gustaría, antes de entrar a la coyuntura, que me indicaras en qué momento comienzan las contrarreformas educativas en México. Bueno, podríamos decir que con la llegada de los gobiernos panistas en México, estamos hablando del año 2000, inicia una transformación de la política pública que hasta antes del año 2000 era una política que digamos no estaba concebida como un área de inversión, ¿no? Era una especie de servicio que proporcionaba al Estado en la lógica de gratuidad, la obligatoriedad, etcétera, etcétera. Pero no era visto por empresarios ni por otros actores ajenos al gobierno como áreas de inversión. Es a raíz de la llegada de los panistas y con un enfoque que llamaron ellos gerenciamiento público, que ven a la educación pública, en este caso de la educación de los niños de 3 a 12 años, como un área de posible inversión, de posible planteamiento de negocios. Es ahí donde hay una gran ruptura, cuyo desenlace fuerte es en el 2013, donde ya prácticamente se lanza una contrarreforma que acaba con todos los derechos laborales de los maestros y es un ataque ya frontal contra la educación pública, en el entendido de que se empiezan a bosquejar áreas de privatización y de posible entrada al ámbito público, al financiamiento con recurso público de entes privados muy bien definidos en el caso de México. Volvamos a los inicios del periodo panista. ¿Cómo desembarca el discurso de la contrarreforma? Desde aquí lo visualizamos a partir de la calidad educativa. ¿Tuvo esa variante así o cuál fue el énfasis en un primer momento? Sí, de hecho, la categoría calidad educativa empieza a surgir. Se dice que la cobertura estaba resuelta de alguna u otra manera y entonces ahora venían los cambios que denominaban de segunda generación, que era la cuestión de la calidad educativa. Y con la calidad educativa empezó a bosquejarse este famoso enfoque que a nivel mundial está muy de moda, que es el de las competencias, ¿no? Que es el dejar como valioso a la pregunta qué es lo valioso, qué debe contener el currículum, qué se debe enseñar, qué deben aprender los chicos. Estos gobiernos, que nosotros denominamos neoliberales, colocaron en el centro que lo que la escuela pública debe enseñar son aquellos elementos que posteriormente van a ocupar los ciudadanos en el campo laboral. Entonces hay una reducción de lo educativo únicamente a la inserción en el mercado laboral. Incluso se acuñó este término de educación para la vida, entendiendo la vida como el mundo del trabajo únicamente. Ahora bien, una vez que se posesiona el discurso de la calidad educativa, viene una ofensiva sobre el sector sindical. México tiene una fuerte tradición de organización de los maestros en diferentes instancias, tanto los sindicatos como la propia coordinadora, es decir, formas de organización estructuradas como autónomas. Y comienza, desde Venezuela percibimos desde el exterior un primer ataque al sector sindical, incluso con prisión de algunos dirigentes sindicales que habían sido por años considerados parte del establishment. Sí, de hecho, con los panistas un primer ataque fuerte tiene que ver con los fines de la educación, ¿no? Es ya estamos hablando del año 2012,
12 años de gobiernos panistas, el ataque frontal fue tratando de cambiar el contenido o las formas de administración de la educación. Así, por ejemplo, empezamos a ver por primera vez que, por ejemplo, la función de actualización de los docentes ya no la hacía el Estado. El Estado contrataba a universidades privadas para que empezaran a dar estos servicios. Entonces, empieza a dar una especie de pseudo privatización de la educación en funciones que el Estado se estaba retirando y estaba permitiendo que privados, vía contratos directos, entraran a la educación pública. Es al final del sexenio de Calderón cuando se echa a andar una reforma que nosotros denominamos como el origen de lo que ahorita estamos viviendo, que es la reforma laboral, ¿no? Donde ya lo que empiezan a plantear que un elemento que supuestamente dicen los gobiernos panistas que impide el crecimiento económico de México es porque los trabajadores tienen seguridad laboral. Es decir, el supuesto es que al tener seguridad laboral, el trabajador difícilmente mejora, ¿no? Y entonces, sobre ese supuesto se crea toda una reforma laboral que a la llegada de los gobiernos priistas, en este caso de Enrique Peña Nieto, lo que hace es armonizar la reforma, echa a andar una reforma educativa, que en realidad no tiene que ver con una reforma educativa, sino una reforma laboral que trata de sintonizarse con esta reforma que ya habían planteado los panistas a un mes antes de irse del poder público, ¿no? Esta reforma, ¿qué es lo que plantea? Primero, acabar prácticamente con todos los derechos laborales de los maestros. ¿Cuáles son estos derechos? Primero, el derecho a la permanencia, que es nosotros en este caso teníamos un contrato colectivo de trabajo. Ese contrato colectivo de trabajo tenía normas y reglas. Y bueno, prácticamente lo que dice la reforma del PRI, de Peña Nieto, en el año 2013, es que todos esos derechos se acaban, ¿no? Y entonces viene un ataque frontal contra los maestros bajo el argumento de que la calidad educativa, esto que durante 12 años los panistas estuvieron machacando en la opinión pública, ¿no? Que la calidad educativa no se había alcanzado, y no se había alcanzado, dicen ellos, por culpa de los maestros, ¿no? Es decir, los maestros hacían muy mal trabajo, eran estos, eran flojos, todo lo demás, y sobre ese argumento sustentan la reforma y dicen, bueno, pues entonces habría, si el problema son los maestros, entonces vamos a reformar todo el esquema laboral con el cual los maestros actualmente se movilizan. Y bueno, esto prácticamente movilizó a todo el magisterio. Aquí en México, concretamente en Veracruz, el magisterio es los sindicatos magisteriales eran prácticamente sindicatos al servicio de los gobiernos locales, sean priistas o sean panistas, ¿no? Y esta reforma prácticamente los agarra desprevenidos a los trabajadores. Ahora bien, se da un incidente prácticamente de intervención al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e incluso se lleva a prisión a su máxima dirigente. ¿Eso lo entiendes como un hecho positivo o la preparación del terreno para aplicar la contrarreforma? Sí, no, lo que el gobierno del PRI, después de 12 años de estar fuera del poder, se da cuenta es que el sindicato prácticamente era juez y parte en cuanto a política educativa. Es decir, en educación en México no mandaba el secretario de Educación y no mandaba el presidente de la República. Entonces, una primera acción que hace el gobierno, que tiene que ver también con la reforma, es decirle al sindicato, necesitamos que dejes el espacio a que el gobierno ocupe y empiece a tomar decisiones. Ojo, no necesariamente decisiones en favor de la educación. ¿Qué es lo que pasa? Que una de la principal lideresa, en este caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya había tenido problemas políticos con el PRI, rompe y prácticamente dice no. O sea, el CENTE se opondrá a la reforma que plantea el Ejecutivo. Entonces, más que ser una lucha en el sentido de que el sindicato planteara un modelo alternativo al que estaba planteando el gobierno, en realidad lo que estábamos viendo en ese momento era una lucha por el poder, ¿no? Es decir, ¿quién mandaba en educación? Y vuelvo al punto, no necesariamente eran dos proyectos que chocaron de forma antagónica porque planteaban cosas distintas, ¿no? Ahora, el sindicato de maestros tampoco es un sindicato monolítico, cada estado tiene su propia particularidad y una figura que emerge con fuerza y sobre todo que en este momento está dando la lucha frontal contra la reforma, contra el gobierno y contra el propio sindicato, es una ala crítica que se denomina aquí en México Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que tienen presencia muy fuerte en cuatro estados y que ahorita el gobierno los ve como los enemigos a derrotar. Y nosotros decimos, si cae la CENTE,
prácticamente toda la reforma se aplica y estaríamos entrando en una era muy, muy oscura, muy, muy peligrosa para la educación pública en México. Cuando comienza a aplicarse la última fase de la reforma educativa en México, se da como una especie de separación de poderes en materia educativa. Hay atribuciones que le quedan a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, hay atribuciones que se le conceden al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, es decir, incluso con niveles de autonomía. ¿Este proceso es propio de la última etapa de gobierno? ¿Cuándo se inicia? ¿Cuál es tu valoración? Mira, en 1992, en México, hasta antes de 1992, México era un sistema centralista. Todas las decisiones en educación se tomaban en el Distrito Federal, todas. Ahí se definían qué iban a hacer los estados, los planes y programas, todo. Los estados prácticamente eran administradores únicamente de la educación, tanto que no había secretarías de educación en los estados, habían oficinas de representación de la autoridad federal. A raíz del 92, y también tiene que ver con la lucha que dimos varios maestros, incluso el mismo sindicato, se logra algo que se denomina federalización, que es la posibilidad de que los estados empiecen a intervenir también en el diseño de la política educativa en armonía con el pacto federal. Esto iba avanzando muy bien, había dado resultados muy positivos, el problema, muy positivos a nivel educativo, pero muchos problemas a nivel de control político, es decir, el magisterio de repente se convirtió en 32 áreas de poder en cada estado, muy vinculado a los gobernadores. Cuando llega el PRI, la reforma también lo plantea, es una recentralización. Vuelven prácticamente todos los poderes en cuanto, por ejemplo, el financiamiento de la educación, el pago a los maestros, vuelve a ser federal y toda una serie de cosas que se vuelven a llevar a la federación. Hay una recentralización, le llamamos nosotros, y tiene que ver, dice el gobierno, con la recuperación de la rectoría del estado que estaba en manos del CENTE y que ahora la reclama nuevamente el gobierno, ¿no? En este contexto, y la reforma nosotros decimos es perversa, porque cuando hablamos de presidencialismo, en México decíamos hasta el 88 había un sistema presidencial, es decir, el gobierno había división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial prácticamente eran gobernados por el presidente, ¿no? Esa etapa habíamos logrado pasarla después del 88, una irrupción, lo que nosotros llamaríamos de la sociedad civil y la democracia, pero con este gobierno regresa nuevamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Un disfraz a nivel de diseño administrativo, hay una aparente división de poderes, uno ve el documento, seguramente los que nos están oyendo pueden meterse a la página del INE, a la página de SEP y dicen, a ver, esto está muy bien, o sea, hay una división real entre el INE, la SEP, el servicio profesional docente, no hay una centralización, pero bueno, ahí hay una primera capa del diseño institucional que tiene que ver con lo que se dice a nivel documental, pero en la práctica lo que estamos viendo es que es el ejecutivo el que prácticamente gobierna todas esas áreas, ¿no? Entonces, tanto que nosotros podríamos decir en la práctica esa división real de funciones o real de poderes no existe. Sin embargo, en el marco de las elecciones más recientes en México, surgió un incidente respecto a la suspensión de la evaluación de los docentes. La SEP decidió suspender la prueba y el INE expresó públicamente su desacuerdo, siendo ambas instancias de gobierno. Por supuesto, pareciera que estaba muy vinculado a todo el tema electoral, a la coyuntura electoral, pero ¿cómo explicas tú esa aparente contradicción entre dos instancias de gobierno central como el INE y la SEP? Sí, nosotros decimos en México fue como una especie de pelea arreglada, ¿no? Es decir, la CENTE estaba teniendo tanta fuerza, los compañeros a nivel nacional, las protestas iban creciendo y prácticamente la amenaza del boicot al proceso electoral estaba haciendo casi inviable que este proceso se realizara. Ahora, el escenario era muy negro para México. La pregunta era qué pasaría si en 3, 4, 5, 6 estados no se realizaban las elecciones federales. ¿Qué significaría que diputados no fueran electos? Los que ya terminaban, ¿quién iban a llenar eso? Entonces había una serie de preguntas, ¿no?, que iban a meter en un problema legal, político, económico al país. Ante eso, el gobierno opta por decirle a la gente, sabes que cancelamos la evaluación, bueno, fue así una especie de anuncio, ¿no? Pero nosotros lo vimos como una estrategia política más que como un verdadero ejercicio en el sentido de tratar de valorar lo que tiene bueno, lo que tiene malo, y entonces diseñar una nueva propuesta.
Ante este escenario, actores como el INE, Mexicanos Primero, que es una organización de empresarios que busca la privatización de la educación, se movieron prácticamente en sintonía, ¿no? Entonces, el INE presionó, al final el gobierno parece que cede ante esta presión, y entonces volvemos al punto original, pero ya la elección había pasado. Ya los compañeros de la CENTE habían permitido que las elecciones se realizaran. Entonces, lo vemos más como una medida política. Te doy solo un dato. Pareciera de manera externa que sí hubo una división de poderes en el sentido que el INE le reclama a la CEPO esta acción. Pero hay otras acciones que son mucho más complejas, por ejemplo, a nivel presupuestal. El gobierno prácticamente está ahorcando presupuestalmente al INE y el INE no dice nada, ¿no? Hay otras decisiones, por ejemplo, en este momento no tenemos modelo educativo. Llevamos 3 años en México que no tenemos propuesta curricular. Y el INE no es capaz, porque está dentro de sus funciones, de decirle a la SEP, o presentas el modelo curricular y al partir del modelo curricular yo elaboro mi modelo de evaluación, o no hay evaluación, que es una función del INE. Pero en este caso el INE no se mete a esas cuestiones. Entonces dice, hace la evaluación con un modelo, fue hecho un modelo curricular hecho por los panistas y que en teoría ya los priistas o ya este mismo secretario de Educación dijo que es un modelo curricular obsoleto. Entonces, hay aparente división de poderes en la forma, pero en el fondo no pasa nada. Un poco profundicemos al respecto para quienes no viven en México y cuando tú hablas de división de poderes, entendemos que tanto el INE como la instancia de formación de docentes como la SEP forman parte del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál división de poderes? ¿A quién le rinde cuentas el INE? ¿A quién le rinde cuentas la institución que forma a los docentes? ¿Y a quién le rinde cuentas la SEP? ¿Al ministro de Educación, al presidente de la República o a Mexicanos Primero? O sea, explícanos. Sí, mira, aquí en México, a raíz de la experiencia presidencialista, algo que estuvo en la agenda pública era la cuestión de la división de poderes en el sentido que México está diseñado como república. Hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Teóricamente hablando, en el diseño institucional, cada uno es contrapeso del otro poder, ¿no? ¿Cuál es la única manera de que el presidente no se vuelva un dictador? Bueno, hay una Cámara de Legisladores que no se lo permitirían, y aparte hay un poder judicial independiente del gobierno que propiciaría la aplicación de la ley en caso de que alguno de los otros dos poderes pasara. En esta lógica se crean institutos como el de acceso a la información pública, que no pertenece al Ejecutivo, sino que es nombrado vía legislativo y con una serie de candados para que el Ejecutivo no pueda influir en ellos. Son lo que llamamos órganos garantes, ¿no? O contrapesos institucionales. En esa lógica está diseñado el INE. Teóricamente el INE no le rinde resultados o no le rinde cuentas al Ejecutivo. Teóricamente le rinde cuentas al Legislativo. Por tanto, el Ejecutivo no tendría por qué influir, y el Ejecutivo, su operador, digamos, en materia educativa, es el secretario de Educación o lo que ustedes llaman el ministro de Educación. Ellos llevan la política educativa. Pero lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en esta lógica de creación del INE y creación de otra área que se llama Servicio Profesional Docente, es que en realidad hay un adelgazamiento del Estado en funciones que le correspondería a la SEP y que se la está dando a otras instancias. Ahora, a nivel de diseño institucional es interesante porque uno diría, bueno, en un INE autónomo y un Servicio Profesional Docente autónomo permitirían crearle contrapesos a la SEP. El problema es que la SEP, el INE y el Servicio Profesional Docente prácticamente son lo mismo, ¿no? Son como instancias, son como caras de un mismo personaje, entonces no funcionan como contrapeso. Yo pongo un ejemplo. Si yo, nosotros ahorita contra la reforma estamos académicamente hablando en contra de cómo se está llevando el proceso de evaluación, incluso a nivel técnico. Si la SEP planteara una acción en ese sentido, yo podría ir al INE y quejarme, y el INE pudiera decirle, en este caso al Ejecutivo, vía su ministro, que hay ahí cuestiones y que tendría que modificarlas. Pero como uno va a la SEP y prácticamente la SEP le dice está bien, va con el INE y le dice está bien, va con las otras áreas y le dice está bien, prácticamente lo que nos encontramos es que los maestros no tenemos ninguna vía para canalizar propuestas, críticas o áreas de reforma. Ese es el problema que tenemos ahorita en México. La campaña del actual presidente Peña Nieto se enfatiza en la reforma educativa. Al llegar se habla también de una reforma educativa, pero en la práctica pareciera
que la única operación en marcha real es la evaluación de los docentes, o existen otras acciones de la reforma educativa que son, se han visibilizado poco, pero que marchan paralelo a la evaluación de los docentes. No, eso, de hecho nosotros no le llamamos incluso reforma educativa, le llamamos una reforma laboral en el campo educativo. Lo único que cambió fue el estatus, el contrato colectivo de trabajo que teníamos los maestros, incluso esta intención real de desaparecer la educación normal en México. En México hay una gran tradición en cuanto a la educación normal. La educación pública, el Estado formaba a sus propios maestros. Es como el caso de los ejércitos, ¿no? La función de seguridad o la función de seguridad nacional la tienen los estados. Aquí incluso la educación era una función de Estado. El Estado formaba a sus propios maestros a través de las normales, ¿no? Y organizaciones como Mexicanos Primero, que son de empresarios que quieren invertir en educación, lo que están diciendo, uno, es que los maestros no tienen que ser formados por el Estado, sino que tienen que ser formados por instituciones. Y cuando hablan de instituciones, están refiriendo ellos a instituciones privadas, es decir, que el Estado les pague a ellos para que ellos formen a los maestros, ¿no? De hecho, lo que decimos, por ejemplo, en el caso del INE y en el caso del Servicio Profesional Docente, es que estos grupos son tan poderosos, los de, en el caso de Mexicanos Primero, que está Televisa, que es la televisora más fuerte, están en varios empresarios de otros giros que están viendo en educación una inversión y que ven en el INE la posibilidad de participación también para definir las decisiones. Yo solo te pongo un dato, la actual titular del INE trabajó para Mexicanos Primero anteriormente. Entonces hay ahí canales de comunicación. Y vuelvo al punto, no detectamos, incluso no podría yo hablarte de qué otra reforma, de qué otro aspecto de la reforma en el plano pedagógico, en el plano filosófico, en el plano de los fines de la educación, porque no hay nada. Por eso no discutimos en México el modelo educativo, porque vuelvo al punto, desde hace 3 años México no tiene modelo curricular. Hay cosas tan alarmantes como que los niños tienen un libro diseñado, porque aquí hay libros de texto gratuito diseñados con un modelo, el maestro tiene otro libro como libro del maestro y cuando va a los cursos se les da otra cosa, por ejemplo. Entonces, así de complejo está el sistema educativo actualmente en México. Osvaldo, para aquellos que no viven en México y no le han hecho seguimiento a la contrarreforma educativa que viene ocurriendo, a la reforma educativa, explícales por favor por qué no están de acuerdo con el tema de las evaluaciones docentes como se están implementando. Mira, el problema de la evaluación es muy simple, es un proceso de valoración y tú evalúas para mejorar, es decir, detectas áreas en las cuales no has hecho bien las cosas o no se han dado los resultados esperados en relación con un modelo que tú buscas y entonces dices, bueno, pues vamos a evaluar para mejorar. ¿Cuál es el problema de la evaluación en México? Que no tiene como finalidad la mejora de la educación, tiene como finalidad el construir un argumento técnico llamado a través de la evaluación, a través del cual el gobierno le diga al maestro de servicio, sabes que tú no obtienes los resultados que se deben, ¿no? Por tanto, te quito de estar frente al grupo y te coloco a disposición del servicio. Prácticamente es una justificación para el despido de maestros. Incluso el secretario, estadísticamente hablando, él dice que al terminar el sexenio actual, es decir, en 3 años, prácticamente el 60% de la plantilla no va a pasar el examen, por tanto tendrá que ser retirado, ¿no? Y acordémonos de lo que decía anteriormente, estos nuevos maestros que están entrando ya entran con un nuevo esquema laboral, que son contratos anuales, son contratos por ciclos escolares, por tanto ya no hay contrato colectivo de trabajo, los compañeros no crean antigüedad, no tienen derechos sociales, no tienen derecho a la salud, derecho a la jubilación, una serie de elementos que están afectando. Por eso nosotros estamos en contra, no de la evaluación como modelo, como camino para la mejora, sino la evaluación como un pretexto para el despido. Ya vimos varios hechos, de hecho en México tenemos la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, donde igual exigían mejores condiciones de trabajo y lo que hizo el gobierno, ya lo que está intentando ahorita hacer en Oaxaca, fue prácticamente desaparecer a toda una estructura, ¿no? Y meter a nuevos trabajadores con nuevos esquemas de contrato. Entonces, a mí me gustaría más abundar en esto, pero en realidad es tan simple como la evaluación como un pretexto para el despido de maestro. Ni siquiera estamos hablando de una evaluación para la mejora educativa porque no tenemos marco de referencia. Es decir, ¿cómo yo me voy a evaluar si soy un bueno o un mal maestro, si hago bueno o hago mal mi trabajo, en relación con qué? Vuelvo al punto, no tenemos modelo curricular.
todo lo que están haciendo es el marco de un buen docente, pero un buen docente en abstracto, ¿no? Los que no conocen México, México es pluricultural, pero no solo pluricultural porque tengamos distintas culturas, sino también tenemos pueblos originarios que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, al grado que nuestra propia constitución se nos reconoce como un pueblo plurietnico. Osvaldo, tú planteaste que la evaluación per se no es mala. La evaluación puede ser utilizada para mejorar el propio sistema educativo. Tú eres un docente con experiencia de aula, sabes lo que significa trabajar con niños en primero, segundo, tercer ciclo, primero, segundo, tercer grado de primaria. Te preguntaría, Osvaldo, desde tu perspectiva, ahora pensando desde otro lugar de enunciación, ¿qué cosas debieran mejorar urgentemente los maestros en su práctica pedagógica cotidiana? ¿O en qué el Estado podría ayudarlos a mejorar en su práctica pedagógica cotidiana? Pero mira, a mí me parece, uno, la evaluación es necesaria. La evaluación puede ser un camino que nos ayude a iniciar ciclos de diálogo en las comunidades, en las propias escuelas, para mejorar, para crear rutas de mejora. Lo que me parece que una agenda pendiente, yo lo colocaría de esa manera, es que los colectivos tuvieran cierto margen de autonomía para que empezaran a tomar decisiones respecto de cuál es la mejor educación para el contexto en el que están ubicados. Yo tengo una maestría en evaluación. Hay muchos compañeros que están estudiando posgrados. No los da el gobierno, pero los compañeros en ese intento por buscar conocimientos, por buscar experiencia, están trabajando. Entonces, una cosa que hacemos bien en México o que hacíamos era en preescolar. En preescolar se trabaja por proyectos. Y ojo, no necesariamente proyectos vinculados al enfoque de las competencias, sino estamos hablando de otro tipo de enfoques, más vinculados a la comunidad, más vinculados con las familias, más vinculado con una palabra que luego ahorita causa mucho escozor, la palabra transformación comunitaria, ¿no? Es decir, la escuela tiene que permitir que los chicos que acudan a ellos se formen en la idea de la ciudadanía, en la idea de la participación, y que esta formación que reciben impacte el contexto. Nosotros decíamos, y lo platicábamos con maestros que están trabajando proyectos ecológicos o relacionados con la contaminación ambiental en el sur del estado, donde Petróleos Mexicanos, la empresa, bueno, hasta antes del PRI, la empresa nacional, ahorita ya es una empresa que se está privatizando, pero decíamos, a ver, si Pemex contamina un río y tú estás viendo en tercer grado de primaria de este tipo de contaminación, pues entonces no solo le digas al niño la contaminación es una definición, sino salgan, analicen el río, recurran a la vinculación con la universidad, que los chicos de biología, los chicos de químico analicen el agua y digan qué elemento es el que provocó la muerte de los peces y que por tanto la gente de la comunidad ya no puede ir a pescar, o que si pescan, se comen ese pescado, se enferman, o que los índices de cáncer crecen. Ahí me parece que es donde el Estado, porque vuelvo al punto, es educación pública, ¿no? La educación pública sirve al Estado, la educación privada le sirve a aquel que tiene el negocio, ¿no? Es decir, aquel que espera obtener una plusvalía. Los que nos dedicamos a educación pública no lo hacemos pensando en ganar, de hecho hay un salario que nos paga el Estado, ¿no? Entonces me parece que esa área es un área que se está descuidando, y vuelvo al punto, si los maestros permitimos que esta reforma pase en México y en otros países, pues, lo que nos vamos a encontrar es una reducción de la educación a la formación para el trabajo. Y me parece que ese sería un grave error para nuestros pueblos. Es inevitable asociar todo el proceso de reforma que está ocurriendo en México, que tú le llamas reforma laboral, al tema de Ayotzinapa. Para quienes hemos estado solidarios con los jóvenes desaparecidos y que hemos acompañado el grito de la humanidad, de vivos los llevaron, vivos los queremos, entendemos que esto no hubiese ocurrido de no entenderse la acción gubernamental profundamente asociada a, como tú lo señalabas, la intención de eliminar las normales, como el proceso en el cual se forman con conciencia crítica buena parte de los docentes. ¿Cómo valoras tú lo ocurrido en Ayotzinapa? ¿Cuál es la posición del sector magisterial respecto a la desaparición de estos jóvenes normalistas? Sí, ahora lo de Ayotzinapa, acaba de pasar Ostula, tenemos Tlatlaya, tenemos varios casos emblemáticos que han surgido a 3 años de este gobierno priista. Lo que encontramos son varias cosas. Yo diría, primero, uno, el pueblo está en otras condiciones, es decir,
el pueblo no está dispuesto a aceptar un nuevo presidencialismo, un nuevo control. El PRI estuvo gobernando alrededor de 80 años el país, ¿no? Hacían y deshacían, ¿no? Pero la sociedad civil ha avanzado, las redes sociales están impactando en el proceso de información y de acción y de activación o de activismo social. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Ahorita se echaron a andar 11 reformas estructurales, faltan otras dos reformas, la reforma al campo y la reforma al sector salud, que ya también está en marcha. ¿Y qué es lo que nos encontramos? 12 polos de resistencia a nivel nacional, todavía no bien articuladas, pero desde distintos grupos se están luchando. Y lo de Ayotzinapa se entiende en esa lógica. La reforma educativa, es decir, Ayotzinapa es una consecuencia de la reforma educativa. No podría entenderse Ayotzinapa si no se entiende que en esta lucha de la resistencia contra esta reforma laboral, que dentro de sus elementos plantea la desaparición de las normales, pero dentro de las normales hay dos tipos de instituciones. Las normales, digamos, urbanas, que están ubicadas en las ciudades, que forman maestros, que por lo general trabajan en cinturones urbanos, podríamos decir algo, y las normales rurales, que forman a estudiantes que trabajan en zonas rurales, pero también en zonas de condiciones de extrema pobreza. Ese tipo de maestro tiene un cierto perfil, donde, vuelvo al punto, la palabra transformación social es un elemento fundamental en nuestra formación. Yo soy normalista, ¿no? Cuando nos formaron, nosotros nos decían, ustedes no están al servicio de un gobierno, porque los gobiernos se van, en el caso de nosotros, se van cada 6 años. Ustedes están al servicio del Estado. Es decir, ustedes forman a chicos, no para un gobierno, sino chicos que le den viabilidad al país, que permitan rescatar su historia. Entonces, hay una cosmovisión del maestro público, el maestro formado en normales, muy interesante, que no está permitiendo que el gobierno eche a andar esta reforma. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos en Ayotzinapa? A estudiantes que están defendiendo a la educación pública, en este caso a la formación de maestros de manera pública. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Y aquí hablamos de varios niveles de gobierno, el nivel federal, el nivel estatal, pero también el nivel municipal. Lo que estamos viendo es el asesinato, ¿no? No es una discusión política, no es una discusión que se dé en la arena pública, es una discusión que ya está llegando incluso al asesinato, a la desaparición del que piensa distinto al gobierno. Entonces, es una situación compleja. Ahorita, la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos acaba de declarar que prácticamente lo que la PGR, en este caso la Procuraduría General de la República, que representa al gobierno, decía, ya se cierra el caso de Ayotzinapa porque la verdad histórica ya está documentada. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos acaba de decir que no es cierto, hay varias evidencias que dicen que esto es falso, por tanto se tiene que reabrir el caso y tiene que volverse a iniciar la investigación. Hay explicaciones tan vergonzosas en el contexto internacional. Hay uno de los 43 que fue asesinado en el enfrentamiento, se apellida Mondragón, a él le quitan la cara, ¿no? como un signo de tortura para mandar el mensaje o se calman o van otros, ¿no? Entonces la autoridad pública lo que dice es que no le quitaron la cara para torturarlo, sino que fueron unos perros que se acercaron y empezaron a morderle y lograron quitarle la cara. Entonces, ese tipo de explicaciones tenemos, cuando todo apunta a que, primero, pericialmente ningún animal podría hacer eso, lo otro, hay rasgos en el cuerpo de tortura. Entonces, lo de Ayotzinapa, uno, es vergonzoso que esté pasando, pero también es un signo de que el pueblo no se está dejando, y digo pueblo en el sentido amplio del término, ¿no? Porque ahorita prácticamente lo que tenemos es a un gobierno que intenta prácticamente quitar o romper muchos de los logros que habíamos logrado en 1910 con la revolución, prácticamente quitar todos esos, y tenemos un pueblo que se está resistiendo, y tenemos maestros que están en calle, tenemos maestros que están en escuela. Ahorita mismo tenemos la amenaza, en el caso de los compañeros de la CENTE en Oaxaca, de un despido del total del maestro de un estado. Osvaldo, estamos ya entrando a la parte final de la entrevista. Te pediría que mantengas el micrófono lo más cercano posible para mantener la modulación. Y quisiéramos que nos explicaras un poco desde tu perspectiva qué entiendes por calidad de la educación. Primero, me parece que la calidad es una categoría que tiene que ver con una cosmovisión del deber ser de la educación y de las funciones del Estado, ¿no? Por tanto, calidad pudiera ser aquellas características que hacen que un objeto sea mejor que otro. La pregunta es que si ese término calidad nos puede permitir en educación
caracterizar lo que es mejor, lo que es una buena educación de una no buena educación. ¿Cuál es el problema con México? Yo tengo problemas con el uso del término calidad, porque el término calidad es un término estandarizado, que busca estandarizar un punto de llegada. El problema es que en México no tenemos un punto de partida similar. Al no tener punto de partida similar, de repente entonces este criterio de calidad empieza a ser discriminatorio. Me parece que en el caso de México no nos sirve mucho, sirve mucho para nivel de política educativa, para nivel de medición macro, pero para nivel, por ejemplo, de intervención didáctica en las aulas, no me parece del todo adecuado. Yo ahí sí tengo una postura, no sé, habría que crear otra categoría para el caso de países, sobre todo que tenemos desigualdades tan diametralmente opuestas. Te pongo un dato, acaban de entregar un informe en México donde hay 20 millones más de pobres, por ejemplo, ¿no?, en 3 años de gobierno federal. Entonces, estos datos son alarmantes. Perdón, 2 millones más de pobres, y este es un dato alarmante, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hablar de calidad? Es decir, ¿cómo se puede hablar de estándares mínimos de desempeño en poblaciones donde ni siquiera el problema de la comida, de la salud, del vestido, del esparcimiento, de la creatividad y los derechos mínimos de los niños no están cubiertos? Entonces, yo ahí sí tengo una postura distinta. Nosotros estamos trabajando sobre otras categorías, otros criterios para tratar de decirle a los compañeros, tú desde el criterio de calidad del gobierno tal vez no eres una buena escuela, pero estás haciendo otras cosas interesantes que el criterio de calidad deja fuera. Osvaldo, algunos estamos convencidos que México es el nuevo laboratorio para desarrollar y probar reformas o contrarreformas educativas, como lo fue en su oportunidad Chile, que se aplicaron un conjunto de cambios y reformas que luego fueron utilizados como paradigma para el resto de América Latina y el Caribe. Desde esa perspectiva, nos gustaría que para cerrar esta entrevista le dirigieras un mensaje a los maestros, maestras, profesores y profesoras de América Latina y el Caribe que comienzan de distintas formas a escuchar el discurso de la apertura de reformas educativas en sus países e incluso utilizando en muchos casos el ejemplo, entre comillas, el buen ejemplo, entre comillas, repito, de lo que está ocurriendo en México. ¿Cuál es tu mensaje para el resto de maestros de América Latina y el Caribe al respecto? Primero decirles que los medios dicen que los maestros estamos aceptando de manera crítica la reforma. El mensaje es decirles que no. En México hay muchos maestros que en este momento están luchando en calle. Nosotros tenemos ahorita un taller que le estamos llamando de boicot contra la reforma, tratando de imaginarnos cómo le podemos hacer para no permitir que esta reforma pase en sus procesos de implementación. Entonces hay varios frentes de lucha. Otra cosa que también hemos entendido en México, los maestros, y esto ha sido en un lapso de 3 años, porque normalmente nosotros pues, estábamos trabajando en las aulas, haciendo trabajo tal vez crítico, alternativo, pero no salíamos a la calle. Lo que nos ha pasado ahorita que hemos salido a la calle a marchar y todo lo demás es que nos hemos encontrado con obreros, con periodistas. En el caso de Veracruz, por ejemplo, llevamos 13 periodistas asesinados en el sexenio actual, ¿no? Esto es peligrosísimo, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos que de repente no solo era la afectación contra la educación pública. Es decir, cuando hay una reforma que afecta a la educación pública, no solo afecta a los maestros, afecta a los niños, a la posibilidad que tienen los niños de encontrar con espacios de reflexión y no solo de capacitación para el campo laboral, se encuentran con otras cosas. Entonces, yo ahí les diría que uno, que la lucha magisterial o la lucha por la defensa de la educación pública no la restringamos solo a la lucha de los maestros por nuestros derechos laborales. Nosotros hemos tendido puentes con periodismo, por ejemplo, con periodistas. Nosotros creamos un portal porque nos dábamos cuenta que, por ejemplo, y ha de pasar en varios países, los medios masivos de comunicación están en manos de empresarios afines a los gobiernos. Entonces, de repente, hay marchas de 20.000 y lo que vemos en la televisión y lo que vemos en el periódico es 20 maestros inconformes salieron a marchar, no se quieren evaluar, están en contra del progreso, están en contra del derecho de los niños, ¿no? Y de repente decíamos nosotros que teníamos fotos, teníamos otras cosas, pero no habría manera de contrarrestar. Entonces nosotros también hemos metido a la batalla lo que hemos llamado por la opinión pública. Varios compañeros estamos escribiendo en periódicos, estamos haciendo eventos para posicionar no solo la lucha en calle, sino también la discusión pública en ese ámbito. Otro elemento fundamental, y es a nosotros nos ha funcionado muy bien, es la vinculación con la universidad.
con los investigadores, con la gente que está produciendo conocimiento nuevo, ¿no? Porque pareciera que luego cuando luchamos contra estas reformas, lo que siempre nos dicen es que añoramos el pasado, estamos en contra del futuro, estamos en contra del progreso. ¿Y cómo se puede quitar eso? Bueno, pues discutiendo sobre cuestiones nuevas. Nosotros ahorita estamos hablando de gig economía, de otro tipo de términos, diciéndole al gobierno, pues bueno, si tú quieres plantear en verdad un modelo económico sustentable, etcétera, pues aquí están otros modelos que han funcionado en otros lados o aquí hay otras propuestas. Entonces, me parece que por ahí pudiera ser. Y lo otro es el hermanamiento de la lucha a nivel internacional. Nosotros, afortunadamente, las redes sociales sirven para eso. El portal Insurgencia, recibimos comentarios de colegas de Argentina, de Chile, de Uruguay, de lo que está pasando en sus países. Y entonces, de repente, deja de ser una lucha solo de mexicanos, solo de veracruzanos por la educación pública, y se empieza a convertir en una lucha de ciudadanos, de maestros, de América Latina, contra el embate, no solo de gobiernos nacionales, sino el embate de grandes grupos empresariales que quieren apropiarse de la educación pública y quieren reducir a los latinoamericanos a menos consumidores, ¿no? Muchas gracias, Osvaldo González. Hoy contamos desde Veracruz, México, con Osvaldo González, quien es el coordinador de la Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional y a su vez vocero del colectivo Insurgencia Magisterial. Gracias, Osvaldo, por permitirnos contactar y conocer de viva voz la experiencia de los maestros respecto a la reforma laboral, como tú la llamas, mexicana, o reforma educativa, como lo decimos acá, y esperamos seguir muy de cerca lo que ustedes están haciendo y poderlo continuar divulgando. Gracias, Osvaldo. Gracias, Luis. Gracias por la invitación.